Instrumentos. Así somos, así sonamos. Hoy presentamos el clarinete. También dentro de la familia de las maderas tenemos un instrumento muy famoso, muy conocido, que es el clarinete. El clarinete, en su forma tradicional, tiene distintas variaciones, porque algunos son más chiquitos, otros son más grandes. Se conoce el clarinete en si bemol, que es el más conocido. Después está el clarinete en mi bemol y el clarinete bajo. Es un instrumento que además se lo conoce realmente mucho a través de un género musical muy famoso como es el jazz. Fue Benny Goodman uno de los grandes promotores de este instrumento, para el cual se compuso no solamente para jazz, sino para música sinfónica y académica. Ya en las sinfonías de Mozart aparece el clarinete como instrumento muy importante. En las dos situaciones, tanto el clarinete en si bemol como el clarinete bajo, el tipo de técnica es muy similar, como pasa con otros instrumentos, y cuando es más chiquito el instrumento es más agudo y cuando es más grande, más grave. Por eso hablamos de clarinete bajo, que es un instrumento más grave que el clarinete habitual. Vamos a escuchar entonces ahora al clarinete. Adelante, señor clarinete. Thank you.